las botas y tú me has puesto el casco. Pues te vendría a mí mejor un caldito de esos en vez de casco. Pero este casco, aparte de ser un casco, fíjense ustedes, es aerografía. Esto es una técnica de dibujo que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Antiguamente se hacían, los prehistóricos lo hacían con un hueso, metían pintura y soplaban. Ahora no, ahora hay una botella que echa aire, se puede pintar con ella. Y se pintan cosas tan curiosas como esta, por ejemplo. Aquí estoy yo. Pero es que si me doy la vuelta, ¿quién está? Sigma. Parece la tiendita, pero no es Sigma. Es que es un casco customizado, mira, es verdad, muy bonito. Sale uno y dice, mira, siempre es Luismi. Ah, pues mira hasta el otro lado. Y sale tú, Inma, fíjate. Pero ¿sabes quién sabe de esto? De esto quien más sabe es Dani, que es el que nos ha hecho este casco y nos ha contado que ya la aerografía, ¿para qué se usa? Pues para hacer motos y cascos a gusto del consumidor y para gusto de los colores. Vamos a verlo. Bueno, vamos a quitar el depósito, porque las motos hay que pintarlas por piezas. Lo que vamos a hacer va a ser meterle un poquito de gris, casi negro, sucio, en lo que son las cuchillas, lo que es el filo de las cuchillas. A mí siempre me ha gustado lo que es el tema del dibujo. Siempre me gustó y realmente lo que quiero es acabar pintando. Pero la aerografía para la decoración de locales, cascos y todo este tema es una cosa bastante rápida y muy, muy, muy efectiva. Dominando esas cuatro técnicas se llega casi a la fotografía. Viene gente de todo tipo, desde los 25 años hasta 40, 50, el chico que está estudiando hasta el gran empresario. ¿Y por qué siempre el motivo es siniestro? Bueno, porque realmente la aerografía se aplica casi más a lo que es el mundo custom. El tema de Harley Davidson, y siempre está más relacionado con el tema calavérico, que si diablos, que si brujas, que si chicas, un poquito así. Porque esto o te gusta o no te gusta. Sí, hay cosas intermedias, hay incluso el que le dice me encanta ese trabajo, me gusta mucho, pero para mí no. Yo no lo haría, ¿sabes? Se suele escuchar muchísimo. No sé si es por el que dirá que realmente hay muchísimos de estos trabajos se hace para que los amigos te digan qué bonito está el trabajo. Pues estábamos comentando lo difícil que es hacer un retrato. Sí, claro, porque es con ese, como ese spray. Sí, es difícil, la verdad que sí. Pero bueno, hay artistas para todo. Oye, ¿te parece que demos el tiempo? ¿Tú te has visto? Con el gorro. Yo es por si se cae algo del plato, algún foco, algo. Bueno, no te sabes, hay que estar preparado. Venga, vamos al tiempo a contarles que por fin llegan las lluvias.